Gracias por continuar con nosotros. Se encuentra en el estudio mi compañera Aglaed Llamas. Aglaed, platícanos, ¿qué nos preparaste en esta ocasión? En esta ocasión realizamos un recuento de las actividades que niños y jóvenes pueden realizar durante este verano. Es importante que en este periodo de vacaciones mantengamos ocupados mente y cuerpo en actividades recreativas y deportivas. Los invito a ver el siguiente trabajo. Ha iniciado el periodo vacacional de verano para los estudiantes y la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, ofrece talleres didácticos donde además de aprender, se divierten. Pero sobre todo, un espacio donde los pequeños pueden interactuar en diversas actividades mientras usted sigue elaborando. Nos encontramos en el Mesón de los Deportes de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se lleva a cabo el Vera UAN. Pero vamos a ver las actividades que aquí se realizan. Acompáñenos. Las edades para inscribir a sus hijos van de los 5 a los 13 años, pagando una cuota de inscripción que incluye mochila, termo, gafet y la playera Vera UAN. Son 5 categorías dependiendo de la edad, al igual que las actividades varían diariamente, como pueden ser manualidades, modelaje, activaciones físicas, lengua coreana y más. Todo esto impartido por los alumnos talentos de la universidad. Invitarlos, todavía hay inscripciones, seguimos recibiendo niños. Es un curso de verano muy seguro, es un curso de verano muy divertido. Creo que ya el octavo Vera UAN, pues eso habla de un buen trabajo que viene haciendo todo el equipo de mis compañeros. El curso está muy completo, está dentro de actividades recreativas, dentro de actividades deportivas y culturales. Entre las deportivas va desde el béisbol, va desde el fútbol, va desde porras, tochito, voleibol, voleibol de playa, básquetbol. Así que ya lo sabe, el Vera UAN es la mejor opción para mantener a sus hijos este verano alejados del televisor. Nayarit en línea televisión, Aglaed Llamas. Este periodo de verano hay que aprovecharlo para aprender alguna manualidad o bien practicar algún deporte y sobre todo, Claudia, aprovecharlo para utilizar nuestros espacios públicos con los que cuenta esta capital. Así es, Aglaed, es muy importante que todos los jóvenes y los niños encaucen positivamente toda esa energía y esa hiperactividad que tienen, pues a este tipo de actividades. Dicen que mente sana, cuerpo sano. Muchísimas gracias, Aglaed. Hasta la próxima. Continuamos con más información. Esto es Nayarit en Línea Televisión.